Primero que nada, agradecerles, dar las gracias a todos y a todas por sumarse a este espacio de conversación, un espacio de conversación que surge a partir de un proyecto de las y los profesores del área de prácticas de este instituto. Primero que nada, para darles la bienvenida, tengo una breve cita de Jorge Larrosa, de uno de sus últimos libros, El profesor artesano, que me gustaría compartirlas con todos y todas. Y dice así: no se escribe sobre la experiencia, sino desde la experiencia. El mundo no es algo de lo que hablamos, sino algo desde lo que hablamos. Contar, en el poner lo que se hace y lo que se piensa en palabras, a veces en el escribir. Ejercer un oficio supone también explorar el lenguaje propio del oficio. Entonces, básicamente por lo antedicho es que decidimos recuperar las experiencias que se están dando desde el terreno y justamente creemos que ahí radica su riqueza, ¿no? Son ustedes y son esas experiencias que se han gestado y se vienen aún gestando. Sabemos que en el terreno, en el día a día, en la cotidianeidad, y que se han ido resignificando y reformulando en el contexto actual que todos estamos atravesando y que no vamos a abundar en detalles, porque, bueno, ya sabemos de qué se trata. Pero en este contexto de excepcionalidad, creo que todas las y los trabajadores de la educación hemos asumido un compromiso. Ustedes hoy son protagonistas de ese compromiso que implica narrar el presente y narrarlo de las propias experiencias. Así que les agradecemos profundamente su participación, su colaboración, su generosidad en compartir este espacio con todos y todas. Voy a presentar los panelistas que hoy nos acompañan. Tenemos representantes de la Escuela 371, Olga Martín, Fabián Minué y Carlos Moure. No sé si quieren saludar. De la Escuela 289, Patricia Barrera. Hola, Pato. De la Escuela 151 de Aguada de Guerra, María Esther Acosta González. Hola, María Esther. Y de la Escuela 35, Gladys Oviedo y Rubén Suros. Bienvenidas nuevamente. Brevemente solo voy a contar y comentarles cómo va a ser la dinámica. Ustedes ya la conocen, pero al público que no. Pero esa relatoría la hemos intentado abordar desde tres líneas. Una línea tiene que ver con recuperar brevemente la cronología de qué fue pasando en la escuela, es decir, cómo se fue organizando esa institución escolar, siendo que entendemos como institución tanto al colectivo docente, en los equipos directivos, en este caso, pensados como equipo de trabajo, y a veces ha incluido, y creemos que también ha incluido la familia. Otra temática o tópico por el cual va a rondar o vamos a rondar hoy tiene que ver con las manifestaciones de lo escolar, cómo esa gramática escolar de la que conocíamos y vivenciábamos desde la presencialidad, hoy se tensiona en un nuevo tiempo y espacio, pero concretamente focalizar en qué continúa, qué ha surgido como novedad o como inédito, y qué ha sido posible hacer en función de las condiciones reales con las que hoy estamos contando. Y por último, vamos a dar lugar, o qué lugar se le otorga la enseñanza, lo que se enseña, al aprendizaje y lo que se aprende, es decir, qué cuestiones hoy en este contexto virtual y en otras escuelas que han generado otro tipo de acercamiento para dar lugar a la enseñanza y aprendizajes en la actualidad. Bien, no sé si alguien quiere dar comienzo, creo que Gladys o María Esther, había María Esther. Sí, puedo comenzar. Sí, María Esther. Bien, en la escuela donde soy directora actualmente es la Escuela Hogar Intercultural Bilingüe número 151.
Así que tenemos 32 alumnos y funciona en el periodo febrero-diciembre, ¿no? Y también tiene la sala anexa de nivel inicial. Así que bueno, desde el comienzo nos organizamos, desde el comienzo del 2020, ¿no? Nos organizamos para el proyecto educativo, ya contábamos con reunión de padres, diagnóstico, organización de las planificaciones, los proyectos que haríamos en este ciclo a nivel interinstitucional, a nivel institucional, con talleres interdisciplinarios que venían realizando, porque nosotros comenzamos en los primeros días de febrero, entonces ya estábamos más o menos, íbamos en camino. También en las horas institucionales que teníamos de los días viernes, se registraron acuerdos para este año. Y de pronto nos encontramos con esta pandemia, donde tuvimos que pensar acciones que nos permitan dar continuidad a la tarea educativa. Se informa sobre las diferentes resoluciones múltiples que fueron llegando a nivel nacional, provincial, con el acompañamiento de la señora supervisora, ETAP, el Consejo Escolar, el municipio, para resolver situaciones en las diferentes dimensiones que hacen a la institución escolar. Para dar continuidad a las trayectorias educativas de los estudiantes y a garantizar el derecho a la educación, los docentes directivos pensamos en construir dispositivos que permitan sostenernos como comunidad educativa, más allá del espacio físico con el que cuentan los estudiantes y sus familias. A partir de allí, comenzamos a trabajar con grupos de WhatsApp junto a las familias para presentarle un dispositivo de acompañamiento con las actividades de áreas curriculares que venían trabajando, ¿no? Algunos docentes en ese transcurso del comienzo de clases, o sea, mientras iba pasando la cuarentena, digamos, al inicio presentar su planificación anual. Como directivo me pareció un buen gesto de parte de los docentes comprometidos con su tarea, pero habría que esperar un poco ya que las planificaciones debieran considerarse esta nueva etapa de trabajo, ¿no? Esta forma de trabajo en este tiempo de pandemia. Así que pensamos en la continuidad vincular y pedagógica con los estudiantes. Tuvimos que adaptarnos a lo que fue sucediendo, hacer de esta experiencia una oportunidad para aprender. Con los contenidos del diseño curricular fuimos complementando los dilemas reales que estamos atravesando sin dejarlos, por supuesto, de lado, ¿no? Fuimos implementando una forma de trabajo donde los andamiajes sean significativos para nuestros estudiantes, buscando otra manera de construir condiciones para lo que se propone. Desde ahí, teniendo en cuenta su ritmo, las trayectorias de los alumnos, donde haya una interacción con los alumnos. Después comenzamos, fue esa los primeros días, después con talleres interdisciplinarios, porque en la escuela somos 16 docentes, entre maestros de ciclo y también tienen, como los chicos están 8 horas, es de jornada completa, entonces tienen educación física, audiovisual, teatro, mapuche, interculturalidad, donde el docente trabaja junto a la docente intercultural en las áreas curriculares. También artesanías, música, plástica. Bueno, entonces al ser tanto y decimos, ¿cómo nos vamos a organizar? Entonces nos organizamos a través de talleres interdisciplinarios donde todos en ese mismo proyecto podíamos seguir trabajando y buscar actividades donde también no sean no sean un problema, digamos, para las familias, ¿no? Pensamos en todos ellos. Entonces nuestras propuestas fueron pensadas, seleccionando contenidos, teniendo en cuenta diferentes aspectos donde se ponen en juego los lenguajes artísticos, la creatividad, que eso fue lo que realmente nos resultó, ¿no? La vida cotidiana, el medio ambiente, es y emociones, o sea, a medida que fue pasando, te das cuenta qué es lo que necesitaba.
la construcción de un herbario para poder realizar un trabajo colaborativo con los chicos. Bueno, en cuanto a los cuadernillos creo que solamente usamos uno, después veíamos que era mucho, o sea, que no estaba por ahí contextualizado al lugar donde nosotros vivimos. Y también donde las propuestas, como nuestra escuela es intercultural bilingüe, también no había, digamos, propuestas articuladas, ¿no? Para poder realizar ese trabajo. María Esther, Sí. en relación a lo que venís comentando, que es muy interesante, queríamos, digamos, dentro de los dispositivos, dijiste que habías recuperado diferentes dispositivos, Sí. solo grupos de WhatsApp. ¿Ustedes en qué situación están, digamos, en la comunidad de Aguada? Eh, Bueno, cómo, cómo es el tema de la conectividad? sí. Bueno, Digamos, en relación a tu pregunta que me pareció muy interesante, que nos sí. preguntamos todos, ¿cómo hacemos? Sí, lo que pasa que hace un año y medio más o menos vino una empresa y puso internet acá. Entonces, cada uno de los habitantes tienen internet en su casa, ¿no? El problema por ahí eran los dispositivos, que solamente a lo mejor tenían uno. Y bueno, por ello después se pensó en los talleres interdisciplinarios, ¿no? Para no llenar las memorias de los teléfonos y bueno, y tener que compartir, digamos, a veces eran tres hermanitos y bueno, eso se dificultaba. Por ello se pensó en esos talleres interdisciplinarios que fue que descomprimió, digamos, todo el trabajo que veníamos haciendo medio pesado para la familia, digamos. Al volver de las vacaciones, ahí los docentes pensaban, y bueno, en la primera reunión dijeron, o sea, yo tenía pensado poner en condiciones todas las netbooks de los chicos. Entonces también acá funciona el CEPHAT, que tenía cinco netbooks disponibles para que la primaria los use. Más 10 que teníamos nosotros y bueno, entonces comenzamos con colaboración de instalarnos el Zoom, porque los maestros ahora querían estar más en contacto con los alumnos, no por ahí tanto con la familia, sino estar el cara a cara, haciéndole juego, dándole una tarea, o explicándole, sacando dudas. Así que ahí comenzamos a pensar en las compu, así que la primera semana volando a desbloquearlas con el tic de los menucos y hoy justamente traje las últimas cinco, pero ya los chicos hace una semana, más de una semana que ya están trabajando con horarios a la mañana y a la tarde con las maestras de ciclo y jueves, de lunes a miércoles. Y jueves y viernes solamente tienen áreas especiales donde también se armaron, como son tantos los especiales, se armaron grupos. Entonces de esa manera estamos trabajando en este momento, ¿no? Donde yo me puse en contacto con la familia desde el día antes de la reunión con los docentes, después de una semana ya de trabajo de esta forma. Y estaban muy contentos, no sé, me dijeron varias cosas muy lindas, digamos, donde los chicos estaban contentos que ellos le habían preparado un espacio para no estar tan encima de sus hijos y que ellos directamente se podían sacar dudas, que se veían con sus compañeros, con su seño. Y bueno, así que de esa manera vamos realizando las clases Bueno, diarias ahora. muchas gracias Esther, muchas gracias por muy interesante y gracias por compartir tu experiencia y la experiencia de la Escuela de Aguada de Guerra. Bueno, que no sé, me quedaba una partecita que lo tengo acá registrado. Por Sí, favor, te escuchamos. si pensamos en la propuesta de los docentes de estar más y escuchar a los niños, que era lo que ellos proponían, yo después leía Tonucci y entonces él decía eso, ¿no? Te digo, como si fuera que los docentes han leído eso, que han leído esa parte de Tonucci que ellos agarraron y bueno, ya lo habían dicho, ¿no? Y yo justo lo había leído.
Entonces, los aprendizajes que hay en esta virtualidad son aprendizajes intersticiales, que leía también cómo los docentes se van dando cuenta de esto, de habilitar la palabra a sus estudiantes, ¿no? Donde a las cosas que a ellos les interesa, y así el docente busca estrategia de esa enseñanza, para esa enseñanza. Así que combinar esa presencialidad y esa no presencialidad para sistematizando sus respuestas para generar ajuste en ese proceso que hacen con los chicos. Bien. María Esther, una preguntita. Cuando hablas de presencialidad, ¿a qué te referís exactamente? ¿La presencialidad a partir de Zoom? Claro, Ok. sí, sí. Sí, porque Muchas viste gracias. que hay que combinar eso, ¿no? La Y tecnología con la presencialidad y la no la presencialidad. verdad, Sí. bueno, te agradecemos mucho en cómo arrancamos todos con esta pregunta, en el cómo hacemos en marzo. Y cómo fueron avanzando y organizándose en hacer decir, bueno, de un cómo a un qué, bueno, a focalizar. Lo que también se destaca realmente, por ahí las reuniones que nosotros que tuvimos con la Dirección de Educación Primaria de inicial, porque yo también en la escuela está a nivel inicial, y también especial con el que estamos trabajando en un PPI en este momento por un niñito que tiene una discapacidad, y es la primera vez que están actuando, digamos, sobre el tema, porque a raíz de reuniones con la supervisora y de tanto andar por detrás de toda, digamos, como podemos, ya tenemos el PPI listo y trabajamos con Bien. educación especial de Jacobace y ETAP, ¿no? Que todavía Bien. el nene no tiene un MAI, pero bueno, se está Bueno. gestionando todo para que, si Dios quiere, en marzo del año que viene ya podamos conseguir. Bueno, María Esther, muchas gracias. Y bueno, acá revalorizamos de tu relato, de toda la riqueza que nos has comentado. Creemos que, o creo que esta idea del trabajo en equipo, que suponemos que todos en eso y todas vamos a coincidir. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, no sé quién se anima a continuar. Muy bien, Olga. Bueno. Olga, si querés presentarte. Buenas tardes. Mi nombre es Olga Martín, soy directora de Escuela 371, como bien nos presentaba Flavia, de acá de General Roca. Una escuela del barrio San Cayetano, y me acompañan en esta instancia los vicedirectores de la institución, vicedirector de jornada completa, vicedirectora Fabiana Minué y Carlos Moure, el vicedirector de jornada simple. Y bueno, y con todas las ansias arrancamos este 2020 pensando en la posibilidad de la construcción del equipo, porque había titularizado Fabiana el cargo en la vicedirección. Entonces, al tener una estabilidad, uno se piensa en una formación de un equipo directivo y empezar a transitar un trayecto con los docentes. Y teníamos un panorama así por delante, con todas las ganas y de remar y de acompañar y proyectos pensados para todo el año, y nos duraron las ganas 2 semanas. Ni más ni menos, que fue el tiempo que nos dio empezar con los alumnos. Nos estábamos acomodando a los horarios y al ritmo de escuela, que por ahí es distinta la realidad a la de Esther, que escuchábamos, con una dinámica diferente. La escuela es de jornada completa, de cuarto a séptimo grado, con una asistencia de 8 horas. Tiene 14 secciones, y de primero a tercer grado es jornada simple. Secciones de primero, segundo y tercero en el turno mañana con 4 horas, y primero, segundo y tercero en el turno tarde con 4 horas también. Y la jornada completa de 8 a 16, de cuarto a séptimo. Desde que la escuela comenzó su trayectoria, en su creación en el 2012, e ingresó al programa en el 2013, ingresó con esta modalidad de cuarto a séptimo, y fue creciendo hasta el 2018, que terminamos de conformar dos secciones de cada una,
de cada uno de los grados y poder terminar de armar. Y es como que íbamos solidificando el proyecto que uno siempre tiene de escuela y que arma con sus compañeros cuando nos encontramos abruptamente con un trayecto interrumpido en un fin de semana y el tener que pensar, bueno, a ver, nos vamos a la casa, a trabajar desde la casa y qué hacemos. Y obviamente uno se piensa y se reinventa con esto de decir, bueno, a ver, pensemos trabajos prácticos para los niños, son 2 semanas, que es en lo que dijeron en un principio, pensando que nos íbamos por 15 días, enviamos trabajos prácticos para 15 días a las familias, no armamos, la escuela no tiene la modalidad de los grupos de WhatsApp de los docentes con las familias, las familias son independientes en este sentido, pero bueno, lo que sí pensamos es en una estrategia de armar un grupo de WhatsApp con las familias ingresantes que eran de primer grado, que son las que no conocen la modalidad, la mayoría de los ingresantes. Entonces en ese grupo estoy yo como directora de la escuela formando parte como para guiarlos en ese trayecto y acompañarlos, digamos, a estas familias. Y el resto armamos un grupo de WhatsApp con representantes de cada uno de los grados para que dos representantes, esos representantes fuesen los que llevasen la palabra de la escuela a los demás grupos de padres. Entonces poníamos una comunicación ahí y de ahí salía para las escuelas, para los padres, las familias. Pero bueno, no todos estaban incorporados, así que hubo que hacer un trabajo, incorporarse. Como siempre sucede, hay gente que quiere estar y que no quiere estar. Y esto de pensar que esto ya va a pasar y tener en el imaginario esto ya va a pasar. Son 15 días, volvemos. Y bueno, pasaron 15 días, dijimos acá hay que, más allá de haber armado esta estrategia y de empezar a comunicarse con las familias, pensamos en que había que hacer algo más porque el tiempo se extendía. Pasó la primera cuarentena, la escuela no tiene referente TICS, no tiene cargo. Desde que iniciamos hemos pedido la creación del cargo porque bueno, entendemos que es sumamente necesario, no solamente para el manejo del equipamiento que tiene la escuela, sino para poder ser el soporte técnico que muchas veces necesitamos, más allá de que todos tengamos que tener un conocimiento de las tecnologías o las nuevas tecnologías. Siempre necesitamos ese soporte técnico para lo que planteaba Esther, tener máquinas a veces en condiciones, pero también los recursos, porque el referente es quien acompaña la trayectoria de los docentes y bueno, esta posibilidad no estaba. La escuela no tenía blog institucional, así que pusimos manos a la obra a ver cómo era armar un blog. Con ayuda de uno de los referentes de delegación del Consejo Escolar de Roca, Matías Godoy, que nos prestó la asistencia técnica para armar, y bueno, ahí estamos. Olga, una preguntita. En el blog, Sí. ¿cómo lo, digamos, a partir de su conformación, qué actividad concreta hoy se genera en ese espacio? No sé si quieres, Olga, Sí, Carlos sí. o Fabiana. Nosotros lo pensamos al blog como una herramienta para llegar a las familias, es decir, para que subir la información, los trabajos prácticos que los docentes iban a ir preparando y que las familias fuesen buscando las propuestas ahí, con un aviso previo de que se subía el material y se enviaba por los grupos de WhatsApp, se subía al blog para que las familias dispusieran. Tuvimos que articular también, pensar también en dónde dejar las copias para aquellas familias que no tuvieran el acceso. Entonces, bueno, el kiosco de la esquina de la escuela. Fuimos buscando diferentes estrategias porque había que empezar a desarrollar el imaginario para llegar a cada uno de los alumnos. En esto de que en un primer momento fue una cuestión asincrónica la comunicación con los niños. Ellos recibían los materiales, devolvían a los correos, tuvimos que armar correos para las áreas especiales, correo del grado, los docentes organizarse en ese sentido también, empezar a manejar correos, tomar los correos de las familias,
hacer las devoluciones, porque también es importante saber que en un principio lo que se dijo es que no iba a haber una evaluación de las tareas que los alumnos estuvieran haciendo, entonces, pero sí que iban a tener una devolución y que nosotros íbamos a ir haciendo un seguimiento de cada una de esas actividades que se presentaban. Y esto hubo que construirlo, este trayecto hubo que construirlo. Primero fue asincrónico, que es lo que costó y que digamos que nos llevó a nosotros pensar también qué íbamos a trabajar durante ese tiempo cuando ya supimos que estábamos por mucho más tiempo que un mes que íbamos a durar. Entonces, en el marco... En el marco de organizarnos con las otras instituciones dentro de la supervisión nuestra, lo que se hizo fue pensar en contenidos prioritarios para trabajar. Desde ese lugar pusimos nuestro fuerte en la alfabetización inicial y avanzada, tanto para matemáticas como para lengua, con esto de bueno, nosotros trabajamos lo fundamental y después lo demás fluye. Si los niños empiezan a leer y escribir y empiezan a comprender, lo demás fluye. Y pusimos nuestro foco ahí. Bien. Como todas las instituciones, es un acuerdo de supervisión. Y bueno, y después ya nos pensamos, que dejo a algunos de mis compañeros, ya después empezamos a armar, a perderle el miedo a la virtualidad y decir, bueno, a ver, charlar con los docentes. Las familias demandaban más, demandaban el Zoom, la sala, Google Meet, que Jitsi Meet, pasamos por todas las plataformas habidas y por haber. Y ahora estamos en una segunda etapa que si alguno de mis compañeros quiere tomar la palabra. No sé si Carlos o Fabiana. Sí, por ahí yo arranco y después sigue Carlos. Bueno. Como contaba Carlos. Gracias, Olga. Bueno, fue un difícil comienzo, digamos, va, difícil, en realidad fue muy lindo al principio porque veníamos con todas las ganas, dijo ella, particularmente yo venía de un año bastante intenso, así que bueno, venía con todas las pilas para trabajar en la nueva escuela, y bueno, y nos sorprendió esta situación totalmente. Así que bueno, un poco lo que ella describe, así fue, y bueno, pasamos una primera parte del año intentando organizarnos, cubriendo, digamos, estando al lado de los maestros, al lado de las familias, al lado de los niños, y bueno, y de a poquito, avanzando de a poquito, viendo en qué se sentían capaces, en este caso los docentes también, porque bueno, es una situación nueva para ellos. Hablábamos mucho de esto de, bueno, de que el lugar nuestro como docentes es el aula y siempre dimos clases en ese contexto, entonces ahora ese contexto cambiaba totalmente y abruptamente, y cómo hacemos para llegar a los niños y en consecuencia a las familias también que demandaban. Así que bueno, en esta segunda parte, por lo menos la visión que tenemos es que estamos bastante más tranquilos, si se quiere, ya con el fin de año encima, prácticamente, como nos pasa cuando estamos en la escuela después de las vacaciones, pero digamos avanzando con cada uno de los equipos docentes que tenemos, charlando más a menudo, sosteniéndonos en la tarea, en las dificultades, acompañándolos todo el tiempo. Y no solamente a ellos, sino nosotros como equipo también, sosteniéndonos. No sé qué querés agregar. Muy interesante, Fabiana, muy, muy, porque creo que es una palabra clave la que trajiste, que varios y varias ya han nombrado, pero bueno, me parece que es importante seguir remarcándola como lo has hecho, sosteniéndonos. Creo que hoy es, de algún modo, la clave que ha podido y hemos podido como institución, como colectivo, poder sostener la educación y sobre todo la educación pública. Así que muchas gracias, Fabi, por tus palabras. No sé, Carlos. Sí, buenas tardes, mi nombre es Carlos. Bueno. Tal cual como relataron las chicas, fuimos atravesando por diferentes etapas en este trayecto, y bueno, la escuela tuvo como prioridad llegar a todos los hogares y que los alumnos, ningún alumno se quede afuera, ¿sí?
Por eso buscamos todos los medios disponibles, desde formato papel para crear las actividades, hasta videollamadas de WhatsApp, mensajes, llamadas comunes, mensajes comunes. Buscamos todos los medios disponibles para que ningún alumno, ninguna alumna quede afuera de las actividades, digamos. Muchas gracias, Carlos. Si me permitís, Flavia, agregar algo más. Por favor, Olga, sí. En esto de que hablábamos recién de la presencialidad y no presencialidad, y qué se entiende, por ahí nosotros queremos ampliar más el campo de la no presencialidad. Esa presencialidad de llegar a las familias, de estar ahí y de acercarles el material, o de poder contactarnos en algún momento y pensarnos a futuro en un trabajo bimodal, que es el que se plantea, porque aún no sabemos cuándo vamos a poder volver a ese espacio de escuela físico y si vamos a poder volver todos, que es lo que nos da seguridad, que decían los chicos. Bien. Pero bueno, también tenemos algo para aportar, que no solamente nos tocó hacer esta llegada a las familias con los trabajos, también tuvimos la asistencia alimentaria, que es una tarea que también nos tocó a nosotros llevar adelante. Llegar a algunas familias con necesidades básicas que había que cubrir y que también estuvimos, si bien hay un imaginario respecto de determinadas instituciones, esta pandemia hizo y mostró una realidad que nos afecta a todos y que afectó a todos en todo sentido, en los trabajos, en la dependencia económica, en la solvencia económica. Y esto impactó en la escuela, impactó en la preocupación de las familias, impactó en la organización familiar, en los niños que percibían cómo sus papás quedaban sin trabajo o que manifestaban a sus docentes que esta posibilidad no estaba. Y esto entra en el sostener que dice Fabiana, muy bien, el cuidar. Y me parece muy interesante, Olga, esto que traes acá a la mesa de conversación, vamos a llamarlo mesa, ¿no? Esta idea de entender que no siempre se ha dicho clases virtuales, cuando sabemos que conviven y coexisten clases, digamos, hay una presencialidad, ¿no?, a la que veníamos acostumbrados o acostumbradas, sino cómo han dialogado desde distintas estrategias esa presencialidad, entre comillas, la virtualidad, bien cuando ustedes y han relatado, tanto Esther, Olga, Carlos y Fabi, esta idea de que han convivido en las propuestas institucionales la virtualidad y el papel, como dijo Carlos, arrancamos con el formato papel, hasta hemos pasado como por diferentes momentos y estrategias, así que bueno, nos parece muy interesante. Y además un soporte, yo quería resaltar, digamos, el enorme trabajo y el compromiso que está teniendo cada uno de los docentes en este contexto, porque es para aplaudir realmente. Bien. Bueno. Sí, en el 50% que falta de esta tarea, que no es solo nuestra, están las familias. Exacto. Esto es un 50 y 50, es decir, nosotros podemos estar desde la presencialidad, podemos estar con el formato papel y la disposición y el trabajo que hacen todos nuestros compañeros y que ponemos a diario, pero la familia es la que hace que esto sea posible y que nos deje ingresar a sus hogares. Bien. Gladys, veo que estás asintiendo mucho con lo que vienen relatando tus compañeros y compañeras. No sé si querés... Muy bien, se han repartido, muy bien. Gladys, la directora, y yo, Rubén, soy el vicedirector, formamos parte del equipo directivo de la Escuela 35, es una escuela rural, ¿sí?, de acá de General Roca, que está más o menos distante de acá de Roca, del centro de Roca, 17 kilómetros hacia el sudoeste, sí, perdón. Tenemos en la escuela, forma parte del proyecto de jornada extendida desde el año 2007.
es una escuela que tiene 110 años. Cuenta con 9 secciones de grado y 2 salas anexas de nivel inicial. Los alumnos en contraturno tienen los talleres y la comunidad de la escuela, por lo general, son todos vecinos de ahí de la escuela, que viven en los asentamientos que hay por la zona y en la gran mayoría del barrio de Chacramanto. Por lo general son todos empleados rurales las familias de nuestros alumnos. Y después, bueno, como están contando las demás escuelas, ya por mediados de marzo nos agarró un día, una mañana, nos sorprendió la suspensión de clase por la emergencia sanitaria, y esto nos sumergió en una ausencia de la escuela, ¿sí?, en términos físicos, produciendo en el colectivo docente una desorientación, una búsqueda y el desarrollo de encontrar rumbos posibles de acercamiento hacia los estudiantes. Por el término de una semana hubo muchos silencios, tanto de los docentes, de los alumnos y de nuestros mismos también, hasta que por el término de esa semana se le fue entregando a los alumnos las distintas actividades, ¿sí?, que ya tenían preparadas de lo que se venía haciendo en la parte de de la planificación que se tenía hecha en cada grado. Sabíamos que los estudiantes tenían tareas para continuar el aprendizaje en casa, y sin embargo, como equipo, comenzamos a preguntando cómo seguir, cómo orientar y cómo acompañar la tarea. Y lo hicimos apelando a distintos recursos, ¿sí?, usando el correo electrónico, los grupos de WhatsApp, el mensaje de texto. Y así fuimos apropiándonos del nuevo escenario que se presentaba en esta realidad, que impactó y desacomodó nuestros planes. Todos sabíamos que debíamos seguir, pero el cómo era la incógnita, y desacomodó nuestros planes. Nuestra práctica, ya que la cuarentena produjo una transformación, una desorganización temporal y espacial en el contexto escolar. Rearmar la escuela desde la virtualidad también fue una tarea compleja. Comenzamos a enviar las actividades, subiéndolas de la escuela, a la página de Facebook, a los grupos de WhatsApp, a los correos electrónicos. Todo esto sabiendo que los recursos tecnológicos de nuestros estudiantes y sus familias son muchos. Aquí se presentó el primer escollo a sortear: conectividad. Como opción, adherimos lo que proponía el Gobierno Nacional, entregando los cuadernillos, ¿sí?, con adaptaciones. Sí, hicimos adaptaciones para cada grado y sugeríamos que miraran también la televisión pública. Las tareas a seguir, este fue un punto de quiebre. Pudimos evidenciar que las desigualdades se agudizaban. Los docentes manifestaban que lo invadió, a las familias tenían pocas respuestas, que no se comunicaban ni enviaban fotos o audios de lo que estaban haciendo. Esto fue nuestro primer indicio de que el camino adoptado no conducía a la comunicación y al encuentro de los estudiantes y las familias. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué hacer? Esa era la pregunta. Volvimos a pensarnos institucionalmente, planteándonos formas alternativas de cómo y qué enseñar en este contexto. En consecuencia, surgió la necesidad del contacto con todo el colectivo docente a través de distintas plataformas virtuales: Hangouts, Jitsi y Google Meet, videollamadas, WhatsApp, acordando conformar pequeños grupos de trabajo para dar sustentabilidad a la propuesta pedagógica. Que este fuese un plan de trabajo interdisciplinar para que las tareas fueran creadas teniendo en cuenta el grupo y las voces de todos. Luego de esta reorganización, se pudo evidenciar un trabajo institucional más consensuado, ya que se han puesto en acción planes de trabajo institucionales y la institución hace una nueva reorganización institucional y se conforman 6 equipos de trabajo integrados los mismos por docentes de grado, docentes de áreas especiales, docentes talleristas, bibliotecarias, TICs, equipos directivos. Y así fue como comenzamos
y cómo reorganizamos nuestra institución a partir de la situación de la pandemia. Continúa Gladys. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Gladys. Y bueno, retomando la palabra de Rubén, ¿no? Para dar continuidad, empezamos en esto de la reorganización institucional porque sabíamos que una de las grandes debilidades de nuestro contexto era la conectividad y las distancias, ¿no? Si nosotros tomábamos el formato papel, la fotocopia, sabíamos que era imposible que las familias viajasen a General Roca a imprimir ese material. Así que bueno, en esta reorganización y en esto de estos ensayos, como decimos nosotros, sabiendo que la escuela al principio, ¿no es cierto?, cuando organiza sus propuestas pedagógicas, salían de manera, las tareas de los docentes de grado, los docentes talleristas, los docentes de áreas especiales, y eso hacía un cúmulo de actividades insostenibles para las familias y los niños, ¿no es cierto? En esto, por eso se piensa en esta reorganización interdisciplinar, formando parte de los docentes talleristas y los docentes de áreas especiales. Y aquí viene, ¿no?, un gran desafío, que es el aprender a trabajar en equipo. Sabemos que esto no es sencillo, porque todos conocemos que para conformar un equipo hay que, primero nosotros decimos tener que tener la confianza, la comunicación, esta empatía de que tanto que hoy hace eco, ¿no es cierto?, en este contexto de pandemia. Y bueno, y no es sencillo, porque ustedes saben que para delinear un trabajo en equipo tenemos que tener ideas, consensuar esas ideas y llevarlas después a la práctica. Y allí donde, bueno, estamos en ese gran aprendizaje y desde ese gran aprendizaje surgieron muchas propuestas de los docentes y hay algo que a nosotros nos impactó más que nada fue este sumergirse de los docentes, ¿no?, en la curiosidad y en la necesidad de qué hacer para seguir sosteniendo este vínculo pedagógico y por sobre todo la comunicación con los alumnos y la familia. Y ahí continúa esto que para nosotros decir este sostenimiento de este vínculo y la comunicación. Y ahí surge por idea de una docente, ¿no?, de por qué no retomar un viejo recurso que para tan olvidado porque había sido superado en el ámbito de la sociedad por la tecnología y recurrir, ¿no es cierto?, a la radio. Y recordarles al público que nos está escuchando que fue, creo, si corríjanme si me equivoco, una de las primeras escuelas acá en la localidad que ha utilizado ese recurso, que no lo voy a spoilear, que lo vas a contar vos, Gladys, que nos parece muy de mucha riqueza y muy interesante. Bueno, sí, en realidad la escuela tuvo la suerte de tener una docente que tenía justamente una radio en su casa instalada, y también el halago de que su esposo es un ex alumno de la escuela 35, así que bueno, surge así, pero antes de ofrecer ese espacio, Gustavo Molinas, que es el señor dueño de la radio FM La Valletana 92.5, que ahora lo voy a auspiciar, conjuntamente después con la Escuela FM Argentina 95.9 de Chacramonte, quien gentilmente nos ofrece también este espacio para poder llegar, porque la escuela, la frecuencia de la radio de La Valletana no llegaba a todas las chacras, entonces este señor se ofrece, y bueno, cuando está todo organizado, ya habían medido los alcances y todo eso, ofrecen el espacio, y bueno, y nosotros lo tomamos. Pero ¿y cómo hacer, no es cierto? Porque nadie tenía esta experiencia, ¿no es cierto?, en cómo diseñar, ¿no es cierto?, una programación radial. Y bueno, le pusimos como nombre un espacio radial que une voces
y genera nuevos vínculos de aprendizaje entre escuela y familia. Y bueno, ¿cómo organizamos? Porque también el primer mes era un ensayo-error, ¿no es cierto? Siempre lo pensamos que ese espacio tenía que ser un espacio lúdico, de entretenimiento, pero en eso no descuidar el contenido de las áreas curriculares, por ejemplo. Bueno, fue así que ese primer mes salimos media hora, de lunes a viernes. Después era tanto el insumo que teníamos que bueno, fue corriéndose ese horario y llegamos a tener un espacio de una hora, hora y media. Y bueno, rápidamente las chicas, porque esto debemos decir que fue una creación de los docentes talleristas en una nueva forma de reorganizar sus proyectos pedagógicos para el año 2020. Entonces, tuvo la participación de las cuatro docentes talleristas del turno mañana, sumado después los talleristas del turno tarde, que se fueron sumando con sus propuestas, pero realmente las que se pusieron al hombro este proyecto fueron las docentes talleristas. Y bueno, así crearon los bloques de este espacio radial y llegamos a tener 8 bloques: el bloque de saludos, el bloque de salud, el bloque de matemática, el bloque de lengua, el bloque de ciencias, el bloque de efemérides y el bloque de cumpleaños, para que, bueno, tener presente todo lo que sucedía Bueno, podemos decir de esto, hicimos un cierre. No era un recurso más de la institución, no suplíamos otros formatos, porque sabíamos que había que motivar a la familia, porque en esto también nos encontramos que no todas las familias tenían radios en sus casas, no estaban acostumbrados a escuchar, y menos los niños, porque los niños están más hoy con la compu, con el tele, con los videojuegos, no sé si tanto en nuestro contexto, pero bueno, sabemos que la radio era un recurso muy olvidado y nos dimos cuenta cuando hicimos, ¿no es cierto?, ese mapeo de cuántas familias escuchaban la radio y tenían el aparato, ¿no es cierto? Pero nos encontramos que no, así que bueno, este enlace también lo podíamos hacer a través de vía Fey, así que muchas familias nos escuchaban a través del Fey. Así que bueno. Bueno, Gladys, te comento que estoy recibiendo algunos mensajitos de gente que nos está escuchando y al escucharlos, este proyecto que están relatando junto con Rubén, dice que los emociona mucho. Gracias. Y bueno, quería, como no podemos nosotros y nosotras ver los comentarios, pero me están avisando, así que gracias. Quería transmitírselo. Sí, en realidad nosotros no pudimos dimensionar esto en un primer momento. Tuvo una trascendencia social muy fuerte, salimos por muchos medios. Luego este proyecto se hizo en una revista digital del Ministerio de la Provincia, está colgado en la página del Ministerio. Tuvimos el acompañamiento para hacer la narrativa de este proceso, ¿no es cierto?, para escribirlo, así que está allí colgado. Y bueno, y para nosotros a la vez fue un gran compromiso, porque lo que empezó como simple, luego se fue complejizando, pero ¿qué es lo que nos sostenía a nosotros? Era el entusiasmo docente de poner, así terminamos después en las vacaciones, con esta carga emocional, este gran compromiso que asumimos y que no lo podíamos soltar. Así que bueno, esa fue una de las grandes vivencias con esto. Sabemos que no llegábamos a toda la familia, porque tampoco podemos decir que llegamos a toda la comunidad. Nosotros, antes de finalizar el periodo, antes de las vacaciones de invierno, hicimos otro relevamiento, ¿no es cierto?, para ver si era factible continuarlo después de las vacaciones de invierno. Bueno, a esto
Sí, supimos que llegamos al 50% de los niños y de la familia. Tuvimos gran participación de los niños a través de audio, porque en realidad esta retroalimentación funcionó de esta manera, ¿no? Los niños enviaban sus audios, las señas enviaban las consignas a los grupos de WhatsApp. Entonces las docentes de grado recibían los audios, esos audios llegaban a los distintos bloques. En esos bloques había un docente que los, no me sale en este momento la palabra, a ver, Rubén, los editaba, debían salir editados y llegar, ¿no es cierto?, a Claudia ya editados y organizados. Sí que era un arduo trabajo y fue un gran aprendizaje de los docentes. Y bueno, ¿A qué llegamos? ¿A qué conclusión y cómo retomaríamos esto? Luego Claudia, una de las señas, la dueña de la radio, tuvo algunos problemitas de salud. Esta semana casualmente... Proyecto sigue estando en marcha actualmente. Sí, el proyecto... La dinámica fue cambiando. ¿Va a cambiar la dinámica? Va a cambiar la dinámica, ya estuvimos dialogando con Claudia, que depende de ella, ¿no? Y bueno, a raíz de todo lo que, de la evaluación que hicimos, de esta primer parte, sí, va a tener una modificación, ese espacio va a salir, se va a modificar el horario, porque depende del esposo de Claudia, que es el que maneja todos los aparatos, y él tiene su trabajo, así que vamos a ser muy respetuosos de eso. Va a salir con menos frecuencias, dos días a la semana, y va a salir con la grabación, ya los programas van a ser grabados, no vamos a salir en vivo. Esas van a ser las modificaciones. Bien, bueno, Gladys, muchas gracias. A Rubén también. Nos queda Patricia. Hola, sí, Patricia. Buenas tardes a todos y a todas. Escuchando realmente muy atenta las experiencias de los compañeros en las escuelas. Me he trasladado en toda la casa porque se me terminó la batería del teléfono. Así que bueno. Te hemos visto que nos has mostrado toda tu casa. Sí, pero he escuchado. Y también en esta reunión nos está acompañando el docente a cargo de primer grado, de uno de los primeros del turno mañana, que es Marcos Loncón. Está ahí Marquitos, así que levante la manito para que lo podamos ver. Marquito juega con doble camiseta. Y de la 289. Sí, sí. Bueno, yo les comento que si bien soy parte del equipo directivo, en este momento no estoy en funciones porque presenté mis papeles para jubilarme. Entonces estoy esperando eso. Pero sigo acompañando a la escuela desde lo pedagógico. Entonces me pidió el equipo que estuviera presente en este encuentro para poder de alguna manera compartir la experiencia que llevamos adelante durante este año. Patricia, contanos la escuela 289, porque la escuela la escuela primaria número 289, que se encuentra ubicada en Barrio Nuevo. Es una escuela que tiene dos modalidades, jornada completa y jornada simple. Alrededor de 60 docentes son el plantel personal, digamos, de la institución, y este año casi tenemos una matrícula de 400 alumnos. Una escuela realmente ubicada en un sector muy vulnerable, uno de los sectores más vulnerables de la localidad de General Roca. Nosotros recibimos un amplio porcentaje, un gran porcentaje de alumnos que vienen de Quinta 25, que es una toma que también está en la ciudad, y estoy hablando de un porcentaje
amplio, ¿no? Como también de Antártida recibimos alumnos, estudiantes. Bueno, la verdad que este 2020 no nos vamos a olvidar. Creo que para la historia de la humanidad marca realmente una nueva forma de vida, de relacionarnos, de vincularnos, y en este caso desde lo que implica nuestra labor docente, una nueva forma de hacer escuela. Nosotros nos definimos el año pasado, cuando cerramos la institución, nos definimos como una escuela ampliamente inclusiva, respetuosa de la diversidad y ampliamente alfabetizadora, porque contábamos con una realidad bastante difícil, ¿no? El año pasado, al iniciar el año, el 32% de nuestra matrícula eran chicos que o eran analfabetos o presentaban ciertas dificultades en la alfabetización inicial. Terminamos con un 8% de los chicos con dificultades en la alfabetización inicial, pero superamos el analfabetismo. ¿Qué pasó este año? Este año la pandemia puso en descubierto, yo le digo a todos los compañeros docentes, todas las miserias sociales. No solamente la injusticia social desde lo económico, desde lo material, sino también desde lo cultural, desde el derecho del ciudadano, ¿no? Uno de los derechos que tiene el ciudadano es ser de estar alfabetizado, es la emancipación de los pueblos, decía Tedesco. Entonces nos encontramos con papás que no están alfabetizados. Y bueno, tuvimos que remar ahí también y hacernos ecos de esta situación. Nosotros en la escuela, cuando comenzamos ese famoso 16 de marzo, nos pasó lo mismo. De golpe, la sensación que tuvimos es que de golpe la escuela se detuvo. Digamos, esa sería la metáfora, ¿no? De golpe la escuela se detuvo. Muy gráfica tu metáfora, Patricia, tal cual. Y todos nos quedamos ahí a la expectativa, esto que decía Olguita, ya vamos a volver, ya vamos a estar, ya. Y no pasaba esto, nos resistíamos también a seguir observando cómo seguía avanzando este famoso bicho que nos está aniquilando y cómo nos iba destrozando todo lo que habíamos armado. Yo le decía también a los compañeros en un documento, porque continuamente estamos haciendo devoluciones al trabajo de los compañeros docentes, les decía, hoy la escuela se quedó sin tapado. Y aquellas cosas que nos hacían ruidos, viejas estructuras de espacio, de tiempo, viejas estructuras curriculares, que ya nos estaban haciendo ruido, quedaron al descubierto. Entonces, como equipo directivo, los invitábamos a los compañeros a probarle otros vestidos a la escuela, a no quedarnos metidos en ese dolor, ¿no? En ese profundo dolor social. Y para ello nos volvimos a reestructurar. En este momento parece algo loco, pero gracias al trabajo de todos los compañeros, al compromiso, implementamos, no sé si ustedes recuerdan, allá por el año 2012, 2013, el ex ministro de Educación, Daniel Filmus, preparó unos módulos que se llamaban Relatorías Escolares y de Práctica Pedagógica, las Memorias Institucionales. Son dos módulos. Ahí en esa biblioteca, a veces media olvidada de la escuela, uno lo vuelve a retomar a leer, porque de alguna manera te invitaban no solamente a narrar, sino a la forma de narrar y después sistematizar para poder armar algo en conjunto. Bueno, hicimos eso. Le propusimos a los compañeros que todo aquello que lo traspasaba,
no solamente desde la función, desde nuestro rol docente, esto que compartieron todos, ¿no? Los que estaban hablando recién, los compañeros que compartían sus haceres, esto de no poder llegar a las familias, porque nos pasó, la desigualdad en cuanto a lo digital, porque también la desigualdad nosotros la evaluamos hacia adentro, hacia nosotros. Nosotros también nos encontramos con un escaso grado de alfabetización digital. ¿Cómo manejábamos estas nuevas herramientas? ¿Qué es un Drive, por favor? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo armo? Todas estas cosas que pensábamos que la teníamos reclara, pero que no teníamos nada tan claro y tuvimos que volver a organizarnos y aprender. Aprender. Entonces, por ejemplo, Marquitos es un elemento fundamental en la escuela porque ayuda a todo el primer ciclo a organizarse desde ahí y nos enseña a todos a aprender unos de otros. La virtualidad, la escasa virtualidad que tenemos con nuestras familias, familias muy humildes, algunas sin teléfonos o con teléfonos muy precarios, aparatos muy precarios, donde no hay internet, no hay WhatsApp, solamente sirven para llamar y para mandar algún mensajito, otras sin directamente sin teléfonos. ¿Cómo llegábamos a ellos? Y bueno, y llegamos. No a todos, hoy tenemos entre un 2 y un 3% que nos cuesta llegar en forma más sistemática y poder entregar actividades y hacer las devoluciones, porque bueno, viven muy lejos de la escuela, en este momento donde no nos podemos movilizar tampoco los demás, ningún ciudadano, se nos dificulta muchísimo en un primer momento, y hasta el mes de junio inclusive, los compañeros iban a sus casas. Con toda la prevención, pero golpeaban la puerta de sus estudiantes, de sus familias, para poder entregar los cuadernillos de Nación, que fueron y son utilizados bastante, otros cuadernillos que se fueron reforzando con el trabajo que tenemos en la escuela de diferentes proyectos. También esta realidad tan cruel nos permitió abrirnos como institución y bueno, ya nos conectamos con los comedores, con las iglesias, con las diferentes agrupaciones políticas que nos permitían también llegar a esos hogares. En este momento, por ejemplo, sabemos que uno de los comedores recibe los cuadernillos y cuando la familia va a buscar la comida, les entrega la devolución de las actividades, es decir, este trabajo codo a codo, ¿no? Hacer la escuela codo a codo. Muy triste la realidad, los papás que nos llamaban en cualquier momento y en cualquier horario, muchas veces llorando porque no tenían cómo poder subsistir esos días, se quedaban sin alimentos, se quedaban sin leña. La realidad social. Escuchándote, ¿no? Tu relatoría, que creo que a todos nos has hecho pasar por diferentes emociones, risa, pero frente a este contexto que has descrito tan detalladamente y tan bien, sí. Queríamos preguntarte entonces, ¿qué pasa con la enseñanza cuando estamos en un contexto de tanta vulnerabilidad, donde las prioridades pasan por otro lugar, ¿no? Es ahí donde también los docentes, trabajadoras y trabajadores empezamos a interrogarnos acerca de eso. Bueno, cuando yo les comentaba esto de las memorias, que los compañeros comenzaron a escribir todas estas situaciones, nos la enviaban al equipo directivo. Es más, hoy yo estoy de licencia, estoy prácticamente fuera de la escuela con algunos aspectos, pero ellos siguen enviándome la relatoría, sus memorias. Algunos compañeros me dicen, para mí esto ya es un diario personal, ¿no? Y la seguimos recibiendo. ¿Qué hicimos con todo eso? Dijimos, bueno, nosotros tenemos este grado de incertidumbre, tenemos este grado de desigualdad social profundo, doloroso,
tenemos nuestros miedos, nuestras limitaciones. Bueno, tantos interrogantes. Pensamos, bueno, ¿cómo revertir todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto que tenemos? Porque también tuvimos muchos aciertos, muchos logros en este camino. Entonces, lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a replantear nuestro proyecto institucional. Primero, si nos seguimos definiendo como una escuela inclusiva, altamente alfabetizadora. ¿Sí? Yo estoy teniendo problemas de conexión, me están avisando, tengo cierto delay, así que nos quedaría un minutito para cerrar y después tiempo por si alguno de los panelistas y las quiere agregar algo más, porque quizás demos un tiempito en el chat del canal de YouTube del IFDC, puede haber algunas preguntitas de los que nos están escuchando. Bueno, como cierre, seguimos trabajando la alfabetización como el proyecto central de la escuela. Hay un equipo alfabetizador que desarrolla las diferentes actividades para todos los grados, para todos los ciclos, y seguimos trabajando arduamente esto. También una de las compañeras que trabaja en este equipo alfabetizador se comunica con estos papás que tienen dificultades en su alfabetización para poder guiarlos, orientarlos, y les está dando clases también. Así que bueno, en eso estamos, en todo este trabajo. Y bueno, no sé si Marquitos después quiere agregar algo de todo lo que hacemos, ¿no? Muchas gracias, Patricia, nuevamente. Muchas gracias por tus palabras. No sé si Marcos o alguno de nuestros panelistas del día de hoy, si quieren agregar alguna idea para ya ir cerrando, y si no, ya daríamos lugar, cuando me pasen por el grupo, a alguna pregunta de nuestros oyentes y nuestras oyentes. Así que, no sé si alguien quiere agregar, podemos levantar la mano. Bien. Sabemos que en la virtualidad no se pueden escuchar los aplausos, pero de mi parte les dejo un aplauso y un gracias nuevamente, así que por toda su experiencia, su relatoría que consideramos de suma riqueza. No sé si habrá alguna pregunta, me la van a pasar por el chat. Bien, por el momento no. Entonces, los han dejado con la boca cerrada. vamos a hacer un breve recorrido. Sí, les voy a decir que todos mandan felicitaciones por las experiencias. Todos desde YouTube, desde el canal que nos están viendo. Así que confirmamos que nos hemos quedado disfrutando de la escucha. Así que muchas gracias. Como para ir cerrando este tan grato encuentro y a este primer ciclo de conversaciones que se viene nuevamente gestando, reitero, desde el área de prácticas del IFDC, tanto de los profesorados de primaria como de matemática, física y química. Quisiera decirles que, bueno, las palabras clave que hemos dar continuidad, adaptándonos, diferentes dispositivos, dilemas que atravesamos. Después, corte abrupto, pensábamos en volver. Y nos fuimos dando cuenta, en esto sí hay una recurrencia, en relación a la importancia de sostenerse, entramarse, encontrar lo común, trabajo de equipo, desafío, confianza, comunicación, empatía, probarle otro vestido a la escuela. ¿Qué más? Creo que acá también hubo algunas. La pandemia puso al descubierto todas las miserias sociales. De golpe la escuela se detuvo. Y empezamos a probarle otros vestidos a la escuela, nos volvimos a reestructurar.
Así que este recorrido que nos convocó hoy ha pasado por estas palabras. Seguramente me han quedado otras por fuera, porque la verdad que si me ponía a recuperar, perdía la riqueza de la escucha. Y nuevamente agradecerles profundamente por estar, por acompañarnos, por dedicarnos un tiempo. Y bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, nosotros en particular creo que todos agradecer este espacio y esta convocatoria al instituto. Como institución tenemos un vínculo que es el de contactar y abrir el espacio de la escuela para quienes realizan sus prácticas, para quienes hacen sus seminarios. Tenemos siempre esta posibilidad y durante estos años de funcionamiento nos han acompañado estudiantes del instituto y han hecho sus prácticas con nuestros docentes coformadores. Y bueno, y este año nos quedamos un poco sin esta posibilidad, tanto nosotros como ustedes, pero creo que en este reinventarse o en este pensar de nuevo la escuela, también hay que abrir esta puerta de cómo nos pensamos, cómo se piensan ellos o cómo van a manejar esta situación, digamos, en la futura docencia cuando les toque. Creo que a todos se nos terminaron a veces las herramientas, se nos agotaron las palabras en esto de sostener y de qué decirles a cada una de las familias y decirles a los docentes, y que todos piden respuesta, y cuando uno no puede dimensionar dónde estamos, es decir, esto no le pasa a la escuela tal, nos está pasando a todos y estamos todos iguales. Entonces, poder mostrar realidades de cuatro escuelas diferentes, realmente diferentes en cuanto a contextos, en cuanto a ubicación y en cuanto a distancias. Nuestra compañera que está en Aguada, allá lejos, los chicos en zona rural, nosotros, si bien estamos en el ejido de Roca, estamos 289 en una punta y nosotros 371 en otra, y son realidades diferentes, pero que nos ayudan a vivenciar la escuela y a dimensionar cómo está el otro también, y poder ponerse en esta empatía de decir, bueno, nosotros estamos así, pero estamos pudiendo construir un camino. Y Olga, estamos haciendo una experiencia. Les cuento que nos están escuchando muchos estudiantes de las prácticas, tanto de prácticas docente 1, 2, 3 y 4, que es lo que atraviesa nuestra formación, y me están comentando por el WhatsApp, que escuchando y aplaudiendo por el canal. Así que, además, otro mensajito, llegan felicitaciones de profes de IFDC y de estudiantes de residencia, y hay otro que acá lo encontré, este es para Gladys, si no me equivoco, Yolanda Hernández, desde Menucos, saluda a su maestra de la infancia, Gladys. Así que, fíjense, mezclamos un poco de virtualidad con mensajes de radio. Así que bueno, agradecerles, ya me están avisando que vamos a cortar la transmisión, pero sí les invitamos a ustedes, si se pueden quedar un ratito, porque mis compañeras y compañeros quieren saludarles acá por mí. Muchas gracias.